Sí, efectivamente, el 22 pleno del Comité Central realizado este fin de semana abordó un conjunto de situaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, vamos a jerarquizar lo referente a las propuestas que aprobó nuestro 22 pleno en relación a lograr revertir el proceso de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, donde consideramos que es fundamental adelantar un conjunto de iniciativas, de medidas de política económica urgente de parte del gobierno venezolano, entre las cuales nosotros estamos proponiendo la necesidad de un aumento general escalonado de sueldos y salarios para todos los trabajadores y las trabajadoras del país, con escalas superiores para quienes ganan menos y con escalas menores para los que ganan altos salarios. Algunos no recibirán nada porque esos salarios son muy altos, no hay por qué aumentarle nada. Pero si hay una franja inmensa de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas que necesita ajustar su salario, pero si ese salario se ajusta y no se controlan los precios, entonces planteamos el otro tema: control de precios, imponer de nuevo un severo control de precios, ese aumento de salario se volvería a salir agua. Entonces estamos planteando también que se instale con mucha rigurosidad el control de precios, se establezca el PVP a todos los productos que salgan al mercado, que se vendan en los centros de comercialización, y de igual manera que se publique en Gaceta los precios máximos de todos los productos. En esa misma dirección, el Partido Comunista considera que es fundamental la aprobación de la ley de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, para que junto con consejos comunales, comunas y otras formas organizativas de nuestro pueblo ejerzan control social sobre los procesos productivos, sobre la especulación, sobre la monopolización que sectores de la economía están realizando en contra de los intereses del pueblo venezolano. Y de igual manera avalamos y apoyamos las acciones que se están desarrollando para intentar revertir esa línea de contrabando que está desangrando también a la economía venezolana. Por ejemplo, algunas cifras que hemos recibido, la vamos a comprobar, pero nos han dado esta cifra al voleo, que mientras el comercio normal, digamos legal, entre Venezuela y Colombia no llega a 2.000 millones de dólares, está por los 1.700, 1.800 millones de dólares, el comercio ilegal por la vía del contrabando de extracción de los productos venezolanos subsidiados hacia territorio colombiano supera los 5.500 millones de dólares. Es una sangría a la economía venezolana. Y esto no es un problema nada más del bachaqueo. Esto es un problema que tiene que ver con grandes empresas que se han estructurado para saquear la economía venezolana. Grandes empresas del lado venezolano y grandes empresas del lado colombiano. Eso hay que señalarlo. Sí, hay que golpear al bachaqueo, pero si no se desmontan esas grandes empresas, no estaremos logrando los objetivos que ha señalado el propio gobierno venezolano.